Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para esta semana. Muchos eventos, muchos acontecimientos, inauguraciones, fiestas, bazares, mercadillo. Bueno, es que es lo que pega en Navidad y, por supuesto, las entrevistas también en el estudio. Vamos a comenzar con temas de actualidad. Un tema muy bonito que también se hizo el año pasado fue en La Cascada, el restaurante Nueva Cascada, que organizó pues con sus clientes y una asociación de un club de coches de Mija, que son coches muy bonitos de alta gama, y vimos unos coches de Aston Martin divino también, pues un corredor de estos coches que, bueno, pues estuvo a punto de perder la vida y que sigue con su coche y lo conduce adaptado, por supuesto, porque quedó paralizado de cintura para abajo, pero tiene su coche adaptado para poderlo conducir y, bueno, pues un cochazo. Así que nos encantó estar allí en este almuerzo, siempre pues con esta exquisita gastronomía que nos ofrece Eva, su director, y que también hemos hablado con él. Bueno, qué ambiente navideño ahí también en La Cascada. El restaurante Nueva Cascada el año pasado organizó también para un club de coches, bueno, con muchos años, que no es que sean viejos, son coches que tienen también su tradición por los modelos y por cómo se conservan. Y una vez más vienen de Mija, creo, ahora me lo cuenta el señor Eva, que es el director y organizador y promotor de todo esto, que me cuente esto y muchas más cosas que vamos a conocer escuchando ya La Cascada corriendo este agua. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Un año más con los coches. ¿Aquí es el segundo año que se organiza? Tercero año. Es un gran placer, una cosa muy bonita. Ellos vienen el tercer año a Nueva Cascada. Ha sido un tour de Mija a Marbella. Los coches son impresionantes, pero también las personas. Son personas muy, muy divertidas. Disfruta, come bien y un ambiente único en Marbella. ¿Cuántos coches participan hoy y conoces alguno de los modelos que van a venir? Yo conozco coches, también un poco difícil para mí, pero son coches muy, muy especial. Y luego vamos a hacer unos fotos también. Y algunos modelos son únicos, que solo hay un coche hasta ahora. Yeah. Bueno, ya sí, hace alarde La Cascada de este agua que corre y fluye por el restaurante, que es una gozada verlo, escucharlo. Qué bonito. Vale, estamos 7 meses sin agua. Y hace la semana pasada, con la lluvia, empieza el agua y es una alegría, de verdad, estamos todos muy, muy contentos. El sonido de agua es una alegría, algo por eso el nombre Nueva Cascada, y es una alegría. Yeah. Bueno, Eva, ¿cómo se va a vivir las Navidades aquí en La Cascada, gastronómicamente hablando? Claro, ahora ya en las cenas de empresas con platos muy, muy especiales, claro, pato, sabores de Navidad, sabores de invierno, ciervo. Estamos preparando una gran gala para el día de Navidad, el 25. Nochebuena, estamos cerrados, estamos con la familia. Y con el gala de 25 es con cantante de ópera, Rosa Pérez. Luego los Ernestos, que son siempre con nosotros. Y un almuerzo muy, muy especial. Eva, quería también destacar y darte la enhorabuena porque estoy escuchando mucho hablar de la Galería Nueva del Casco Antiguo, que me gustaría mucho visitarla. Todavía no la conozco, pero sí que escucho mucho hablar de esta galería. ¿Cuál es el concepto de este nuevo espacio? La galería es una galería muy pequeña en la calle Peral 18, en Marbella, en el Casco Antiguo. Es un amigo, un pintor, Ramón, y su galería es muy bonito, muy pequeño. En esta galería servíamos durante diciembre tapas y copas. Entonces usted puede disfrutar los tapas, la comida de Nueva Cascada, la comida de autor, también el Casco Antiguo. Y aquí servíamos miércoles a sábado a partir de la 1. Pero este fin de semana, como es puente, también abrimos domingo y lunes. Pues tendremos que ir próximamente. Mientras tanto, nos quedamos aquí con estos menús de Navidad y el de fin de año, que va a ser fantástico, ¿no? El fin de año, vale, impresionante, porque también tengo suerte, tenemos el grupo de flamenco con nosotros el fin de año. ¿Qué plato? ¿Me puedes anticipar qué platos va a haber? Plato de fin de año, claro, caviar de Río Frío. Los virias y salmón hacemos con una espuma de Bellini y una sopa de marisco,
y el solomillo de solomillo Nueva Cascada y un postre muy especial también y claro luego los uvas a las 12 y muchas cosas. No va a faltar de nada, ¿no? Para terminar bien el año y comenzarlo mejor todavía. Sí, aparte es cada año casi vuelve a los clientes de año pasado, entonces tenemos como prácticamente una familia aquí el fin de año, es una cosa muy muy bonito. Bueno, muchas cosas, ya nos irá adelantando más cosas porque siempre tienes noches temáticas, tienes cosas bonitas, los domingos también está abierto, ¿no? Domingo hacemos un almuerzo especial y algunos domingos en la terraza, que precio de lujo, luego el café podemos tomar al lado de chimenea. El día 19 de diciembre hacemos una fiesta, poco fiesta, antes de Navidad con un cantante que canta como Frank Sinatra, dice él, vamos a ver, y con un menú sorpresa. Y ahora las cenas de empresa, tenemos unos precios muy especiales para cada uno que lo disfruta con sus empleados o con su familia o con sus amigos la cocina de autor. Bueno, Eva, yo creo que ahí te queda algo por decir de todos los eventos. Por la galería es una gran oportunidad para disfrutar los tapas de nosotros en el casco antiguo. Es una, para mí también algo muy nuevo, muy especial. Y ahora con la iluminación en Marbella es precioso. Y como dicho, estamos abiertos miércoles a sábado a partir de la 1. Y cuando usted va a comprar los regalos de Navidad y quiere una tapa y un vino, te servimos un chardonnay de Enate. Es lo que nadie tiene y tenemos nosotros en la galería. Pues, próxima visita a tu galería, vale, enhorabuena. Yo creo que ya mismo van a empezar a entrar los coches y hay que darle la bienvenida aquí a la cascada. Vamos a ver qué coches entran por esta puerta. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Feliz Navidad. So you have been racing for 40 years or more? Mm-hmm. Since 1974 until 2003, when everything came to a halt. Que estaba haciendo carreras durante 40 años hasta el 2003, cuando todo eso, bueno, se paró un poco. I started off with British touring cars. Well, I started off with rallying in the very early days, off-road rallying. But then somebody gave me a drive with a works Toyota, and I did the British Touring Car Championship. Then I went to another Japanese company, Mazda, and I won the championship 2 years. Back to Toyota and won it another year. And then Jaguar asked me to drive for them as a works driver. Mm-hmm. That was 84. And then I was with Jaguar for quite a while. Then Australia in 1990. I won the British Touring Car Championship 3 years. And the Spa 24-hour Touring Car Championship, a champion, the race, twice in 84 with Jaguar. And 89 with Ford, with Sierra Cosworth. Ha ganado la British Touring Cars dos veces, Jaguar también dos veces. And then I got into sports cars with the Silk Cut Jaguars. We went to Le Mans, and I had a horrendous crash in 87 at 400 kilometers an hour at night. The rear tire exploded, it took the back of the car off at that speed, and the car went above the trees and it crashed for 600 meters. And I walked away without a scratch. That was 87. 87, okay. Que ha tenido un accidente terrible en el 87, que una de las ruedas, bueno, explotó literalmente. El coche se, bueno, iba volando hacia los árboles. Patio. But the Jaguar was the tub. Yeah. It was like a Formula One tub, so I was very lucky. My friend was killed the year before the same place. Mm-hmm. He was in a Porsche, but in a non-tub, it collapsed on him. Mine just stayed together, thankfully. The tub itself, like a space capsule almost. I imagined I was going to die. I couldn't believe that I would get away with it. The first impact was big, and then every time it hit the Armco, it bounced and bounced. Each impact got less, and all of a sudden my head was getting very hot. My helmet was rubbing the ground where the doors were gone,
and it wore my helmet through to my head. So I really thought that was it. Yeah. I walked away. I said thank you and walked away. Okay. Que pensó en ese momento que iba a morir en el acto. Tenía un casco muy, muy fuerte, pero como las puertas del coche se iban volando también, estaba tocando tierra con el casco. Y estaba como dando muchos golpes, ¿no? Y no pensaba que iba a sobrevivir. And then in 1990, my team boss asked me to go to Australia and set up the Holden, which is General Motors racing team, and drive in that team as well, drive the car. And in Australia, there's a very famous race called Bathurst, 1,000K race, in the mountains inside Sydney. And I won that my first year with my own car. Mm-hmm. And I did 11 Bathursts over my life. I've had a first, second, third, and 5/5. So I love Bathurst, it's an amazing place. And I was fortunate enough to win it in my own car. So then during the 90s, I stopped. Okay, sorry. Yeah, sorry. En el año 90, se fue por primera vez a Australia. Y ahí, bueno, lo estaba disfrutando mucho porque estaba haciendo la carrera en su propio coche, ¿no? Y lo hizo como 5 o 6 veces, ¿no? Y fue la carrera más bonita que hizo. Well, no, I helped. It's a biography, not an autobiography. Okay. 3 years we've been doing. It's just finished now. It's just finished. Uh-huh. And then when the works drives finished, because I was already well in my 50s, I started doing historic racing. And I had some wonderful drives. In fact, the latter years, up until 2003 when this happened, I was having a ball driving these wonderful cars around the world, millions of pounds worth, being paid to do it because I looked after them. Australia, Japan, New Zealand, America. Yeah. I was having a ball. And then sadly, a man I know, a surgeon, said he could operate on me. I had a slipped disc. And sadly, he took the wrong one out and he punctured my spinal cord and I'm basically paralyzed. Yeah. So, but life is still good. That was 2003. Aquí está, aquí lo tenemos, Gaby. Mira. Pues, mira, ese libro recién salió. Winston, as in Churchill. Cuenta, yeah. ¿Qué tanto del libro, Gaby? Pues el libro recién salido es una biografía, no es una autobiografía. Él estaba como ayudando a escribirlo, pero lo ha escrito otra persona que... Es que un hombre muy, muy famoso, que hizo muchas carreras de coche, escribió la entrada del libro, ¿no? La preámbula, digamos. ¿Esto para ti? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Thank you very much. You're very welcome. You're English. Almost. I do wish I could speak. Hablamos con Ia y Steve, quien me va a definir los coches que estamos viendo aquí en la cascada. Un año más he reunido, bueno, pues coches muy bonitos, muy interesantes y de grandes marcas, grandes firmas. ¿Qué tal, Ia? Un año más. Un otro año aquí, sí. Nos gusta mucho para venir aquí. Y siempre Eval, el dueño, y los personales están increíbles. Es un sitio muy, muy bonito, un buen sitio para una exposición de nuestros coches, ¿no? ¿Cuántos coches participan este año?
Está hoy 37, creo. Pero en el club tenemos más de 150 coches en total. No tiene tanta relevancia o importancia hacer un coche clásico de muchos años, sino que sean marcas muy exclusivas, muy... Sí, el club es para los coches clásicos, pero admitimos coches como los Aston Martins que están aquí, que son de una gama marca muy alta y muy interesante por la gente. Bueno, algunos de ellos y sus conductores con mucha historia, algunos casi pierden la vida en competiciones, en carreras. Sí, tenemos muchos socios de motorsport, de sport de automovilistas, que están muy famosos. Por ejemplo, Win Percy es con nosotros, él tiene un Aston Martin aquí también, ha ganado en Le Mans, para 24 horas de Le Mans, Sebring, y es el primero inglés para ganar una carrera muy famosa en Australia, se llama Bathurst 1000 miles. Sí, 1000 miles. Y ha ganado en el año. Es una carrera muy, muy famosa. ¿En qué año fue? Pienso en el año 76. Y tenemos un otro socio, ha ganado la misma carrera en el año 80. Solamente dos ingleses han ganado en Australia y dos están socios de nuestro club. Es increíble, qué maravilla reunir gente con tanta importancia y relevancia en el mundo del automóvil, ¿eh? Es un mundo muy amplio. Tenemos mucha suerte aquí, ¿eh? Porque la gente se gusta el ambiente de Marbella y todo. Y para los coches clásicos y los aficionados, las carreteras aquí, el paisaje, el tiempo, la gente, la comida, todo está bien. ¿De qué nacionalidades son los que participan? ¿Son españoles, ingleses, la mayoría, alemanes? Sí, hay alemanes, ingleses, españoles, americanos, franceses, de muchísimos países. Sí, muchos. Internacional. Sí, seguro que sí. Sí, el club es muy internacional, ¿no? Sí. Enhorabuena, felicidades por vuestro club. Gracias. Muy interesante hoy, muy bonito día, así que enhorabuena. Bueno, gracias. Feliz Navidad, gracias. Feliz Año Nuevo a todos. Feliz Navidad, sí. Vale. Gracias. Yo. Thank you.
Navidad en Carrefour, porque tenemos la más amplia oferta en productos frescos, frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos, y una gran selección de artículos para que disfrutes de estas fechas. Decoración, regalos, electrónica y todos los juguetes que imaginan tus hijos. Las mejores marcas te esperan en nuestras tiendas a los mejores precios. La Navidad como tú quieres en Carrefour. En tus centros de Estepona, Mijas y Torremolinos.